Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Balué nos habla del acceso a la jubilación de las personas con contrato a tiempo parcial, mientras que Laura nos trae la última hora sobre ASPI Prevención, el proceso de movilizaciones anunciado por Comisiones Obreras y UGT y los riesgos psicosociales en el Departamento de Camareras de Pisos. Además, os hablamos de la precariedad que se ceba con las mujeres. Empezamos. El pasado mes de noviembre, la empresa ASPI Prevención anunció su intención de formalizar un ERE por supuestas razones técnicas y organizativas que afectaría a un total de 205 personas. Tras 15 días de inmovilismo patronal en el periodo de consultas, Comisiones Obreras, junto al resto de sindicatos presentes en la comisión representativa, anuncian su intención de movilizarse los días 15 y 19 de diciembre. Comisiones Obreras y UGT han iniciado un proceso de movilizaciones dilatado en el tiempo y de intensidad creciente para que el Gobierno sienta el clamor de los y las trabajadoras de este país y se siente a negociar con los agentes sociales. Comisiones Obreras lo tiene claro, o el Gobierno se sienta a buscar soluciones concretas para los problemas de la gente o la foto se la van a hacer ellos solos. Ambos sindicatos han convocado una manifestación este domingo en Madrid a las 12 de la mañana. Comisiones Obreras Servicios desarrollará una jornada el próximo miércoles 21 de diciembre sobre la prevención de riesgos psicosociales en el colectivo de camareras de pisos. Esta jornada se enmarca dentro de un proyecto financiado por la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales destinado a evaluar la calidad de las prácticas en la prevención de riesgos psicosociales en el colectivo de camareras de piso dentro del sector de la pequeña empresa del alojamiento. La crisis económica está dejando un reguero de precariedad tras de sí, pero ni siquiera la precariedad es igualitaria, puesto que se ceba con las mujeres abocadas a contratos a tiempo parcial, la mayoría de ellos muy mal remunerados. Las cifras que recoge el último informe de la Secretaría de Estado de Empleo son abrumadoras. Las mujeres en nuestro país cobran un 23,3% menos que los hombres. Una de las razones de que exista esta brecha salarial es el trabajo a tiempo parcial, cubierto principalmente por mujeres. Según las cifras del Ministerio, hay 667.600 hombres con contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de las mujeres, la cifra asciende a 1.860.800 contratos. En el centro donde yo trabajo tenemos de gente que trabaja 3 días a la semana 2 horas, hora y media, 2 horas y media, otra que trabaja en media jornada 4 horas, otra de 5, otra de 6, total, a jornadas completas, lo menos. Estos contratos a tiempo parcial ni siquiera garantizan la conciliación de la vida laboral y familiar. Las jornadas partidas o los turnos dificultan en muchos casos compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar. Te cambian los calendarios, 13 días de días ampliados y luego te llega la hora de librar y en vez de tu fin de semana, un día libre entre semana. Llegas a tu casa, tus hijos ni te reconocen. Y luego, claro, pide algo, nunca te darán nada a cambio. Y reza para que ninguna compañera con tanta presión caiga de baja, porque si no, ni el día libre tienes asegurado. Desde el comienzo de la crisis se han agudizado los problemas. Muchas empresas han reducido costes aumentando la carga laboral de sus trabajadoras, lo que supone de por sí una reducción salarial y un aumento de los riesgos para su salud, tanto física como psicológica. Donde antes necesitaban 2 personas, pues ahora hay 1, pero esa persona tiene que hacer el trabajo que hacían 2. Entonces, continuamente lo que se ha buscado con estos ritmos de trabajo es abaratar costes. Ahora ya no es suficiente, ya externalizan el servicio. La externalización a través de empresas multiservicios ha abierto una nueva dimensión en lo que a precarización se refiere, ya que este mecanismo permite reducir los salarios entre un 30 y un 40%. Muchas veces nos tratan como si fuéramos un número y no empatizan con que no somos un número de empleados, sino que es un trabajador con una vida fuera del trabajo.
Una de las consecuencias negativas que puede tener el haber estado contratado con un contrato a tiempo parcial es que a la hora de jubilarnos esta pensión se reducirá bastante respecto a una jubilación de un contrato a tiempo completo. Esto ocurre porque las bases de cotización lógicamente son menores y aunque en el año 2013 se introdujo el concepto del coeficiente global de parcialidad que corregía muchas situaciones lesivas, como reconocía una sentencia del Tribunal Supremo en este año 2013, pues la situación, la verdad que tampoco es que haya sido totalmente favorable, ¿no? Si encima tenemos en cuenta que el contrato a tiempo parcial sobre todo afecta a mujeres, la brecha salarial de la que nos venimos quejando históricamente durante toda la vida laboral, la vemos que continúa incluso en el momento de causar pensión, ¿no?, con motivo de la jubilación, con lo cual esa brecha se profundiza y evidentemente incluso se perpetúa en el tiempo. Y hasta aquí hemos llegado, pero no os despistéis, porque todavía no nos vamos de vacaciones. Volvemos la semana que viene.